Buenas tardes, comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. La actualidad pasa hoy por los siguientes titulares. El juez decreta prisión incondicional para el asesino de Catalina Tolosa. El Partido Popular de Villafranca ofrece información y asesoramiento sobre la renta básica. La ITV estará en Villafranca para tractores y ciclomotores a partir del día 13 de agosto. Próximo viernes continúa el programa Agosto en tres plazas y un patio, en el Parque de la Paz. Esto fue lo ocurrido ayer, justo en la puerta del juzgado, cuando salía de hacer sus declaraciones el asesino de Catalina Tolosa. Ayer, 6 de agosto, Manuel Delgado, el autor de la muerte de Catalina Tolosa, prestó declaración gran parte de la mañana en el juzgado de instrucción número 1 de Villafranca de los Barros, donde fue condenado a prisión. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el juez ha decretado prisión condicional para Delgado, después de que los forenses emitieran un informe sobre su estado mental a petición de la defensa, que alega problemas de salud. Aunque el autor ha confesado los hechos, la defensa tratará de aportar argumentos para rebajar la calificación de asesinato, de lo que implica una pena de 15 a 20 años a homicidio de 10 a 15 años, a lo que habrá que añadir los agravantes y los atenuantes como la confesión inmediata. Aunque la comparecencia finalizó a las 12 y 20 de la mañana, Manuel Delgado estuvo en el juzgado una hora y media más. A primera hora, pocos sabían que el autor confeso de la muerte de Catalina Tolosa se encontraba en el edificio judicial, situado en la calle de la Carrera Chica. Con el paso de las horas, la noticia se difundió y cada vez se fue congregando más gente a la puerta del juzgado, a la espera de que sacaran al que ha matado a Catalina, como apuntaban algunos. El detenido tuvo que salir en un coche de la Guardia Civil, escoltado por otro, ya que los vecinos de Villafranca de los Barros se encontraban congregados a la puerta del juzgado, donde le gritaron e insultaron a su salida. La vicepresidenta y consejera de Empleo, Empresa e Innovación, Cristina Teniente, ha destacado este martes que la comunidad de Extremadura será rotunda en la lucha contra la violencia machista y se personará como acusación particular en todos los casos de maltrato mortales. Así, Teniente ha informado de que ya se han iniciado los trámites para posicionarse como acusación particular en el caso de la mujer de 69 años, asesinada este pasado domingo en la localidad pacense de Villafranca de los Barros, a manos de su marido. Por otra parte, la familia de Catalina Tolosa ha emitido un comunicado agradeciendo el apoyo al pueblo de Villafranca. Katy, sus hijos e hijas, nietas, hermanos, hermanas y demás familiares queremos dar nuestro enorme agradecimiento por el gran apoyo, cariño y afecto que ha demostrado el pueblo de Villafranca, asociaciones y demás personas allegadas. De corazón, gracias. Según informa en nota de prensa, el PP de Villafranca de los Barros ofrece asesoramiento e información aquellos ciudadanos que tengan previsto solicitar la renta básica. Para tal fin, quien lo desee podrá acudir a la sede del PP de Villafranca de los Barros durante todos los jueves del mes de agosto, de 7 a 9 de la noche, donde se les facilitará información sobre la renta básica. Al mismo tiempo, el PP recuerda que la renta básica de inserción se puede solicitar desde el 1 de agosto, ante los servicios sociales del Ayuntamiento. Según afirman en la nota de prensa, la ley de renta básica aportará 13,2 millones de euros destinados a 5.000 perceptores. Con esta ley se reconoce por primera vez en Extremadura un derecho subjetivo y permite dejar atrás la política de caridad a la que nos tenían acostumbrados los anteriores gobiernos socialistas. Según informa la Policía Local de Villafranca de los Barros, durante los próximos días 13 y 14 y del 20 al 30 de agosto se pueden pasar la ITV a tractores y ciclomotores. Estarán en la localidad desde las 8 hasta las 2 los días 13 y 14 y los restantes desde las 8 y media hasta las 1 y media. La cantidad que hay que llevar abonadas el día de la inspección es de vehículos ligeros de 29,63 euros y vehículos pesados 51 euros. Para pasar la inspección técnica es necesario aportar la documentación original del vehículo, recibo de seguro obligatorio vigente y las tasas pagadas. Recuerdan también que es necesario estar apuntado en los listados del ayuntamiento para poder pasar la inspección, no pudiendo atender a aquellas personas que no estén apuntadas. Las citas se darán a los vehículos y no a los usuarios. En relación a este caso, Joaquín Rodríguez, teniente alcalde de Villafranca de los Barros, nos hace llegar por nota de prensa que el Gobierno de Extremadura da marcha atrás en su decisión de suprimir la ITV móvil para ciclomotores, tractores y maquinaria agrícola. Desde el Ayuntamiento de Villafranca queremos mostrar nuestra satisfacción al conocer la decisión tomada por el consejero de Fomento del Gobierno de Extremadura de retomar en nuestra ciudad el servicio de ITV móvil para tractores, maquinaria agrícola y ciclomotores.
Desde el equipo de gobierno al que represento hemos venido denunciando públicamente el trato discriminatorio y totalmente partidista que la Consejería de Fomento del Gobierno de Extremadura, con el señor consejero Víctor del Moral al frente, ejerce sobre Villafranca de los Barros. Esta decisión, sin duda, adopta como consecuencia de las múltiples denuncias que hemos venido realizando, así como desde el Partido Socialista al que represento, beneficia a cientos de nuestros vecinos, agricultores que podrán revisar sus vehículos agrícolas sin tener que desplazarse en nuestra ciudad, a otros puntos de la región, sobre todo en la época de mayor actividad agrícola al encontrarnos en época de vendimia. Queremos aprovechar de nuevo para mostrar nuestra indignación y malestar por decisiones tomadas en fechas anteriores que han perjudicado directamente a nuestros vecinos. Decisiones como la supresión de la ITV para turismo, que fue retirado de Villafranca atendiendo únicamente a razones políticas, al ser la única población de donde fue suprimida por el señor consejero del Moral, así como la supresión del servicio que se encargaba de realizar la declaración de la renta, el cual causó grave perjuicio a nuestros vecinos. De igual manera, exigimos al señor consejero que rectifique en sus decisiones, decisiones tomadas sin ningún tipo de argumento más allá del meramente político y de las órdenes oportunas para que estos servicios vuelvan a Villafranca, ya que su supresión causa grandes trastornos a todos los villafranqueses, que tienen que desplazarse a poblaciones vecinas para cumplir con sus obligaciones, algo que les es totalmente indiferente al señor del Moral y al resto de los dirigentes del Gobierno de Extremadura, dirigentes del Partido Popular. Dentro de los eventos de verano se han hecho una serie de actividades enmarcadas dentro de la programación Tres Plazas y un Patio. Estos talleres tuvieron lugar el viernes pasado en la Plaza del Altozano, con un gran éxito público. Los asistentes pudieron participar en la gran variedad de actividades ofrecidas como la alfarería, bolillos, bailes. Margarita Blanco, animadora sociocultural, nos da más detalles. Dentro de esas actividades sacamos los libros a la calle, tanto los de la Biblioteca Infantil como la de la Biblioteca Cascales Muñoz, y con la idea de, por supuesto, acercar la lectura a toda la gente, a pequeños y mayores, y también con el objeto de, bueno, de que algunas personas que no tengan todavía el carnet de alguna de las dos bibliotecas tengan la oportunidad de sacárselo allí mismo. Es una forma de dar un pequeño empujón a aquellos que, bueno, conocerla lo conocerán, pero a lo mejor por falta de oportunidad o de tiempo no han venido nunca a sacarlo. Y aparte, también es verdad que tuvo bastante éxito porque pensábamos tener menos tiempo los libros fuera y no los pudimos recoger porque no paraba de pasar gente por allí. Tuvimos también una muestra en vivo de encajes de bolillo. La Asociación de Encajeras de Bolillos de Villafranca, al igual que hicieron el año pasado, estuvieron allí haciendo una muestra de las labores que hacen y dándole la oportunidad a la gente que quiera de sentarse y, bueno, y probar un poco cómo es eso, ese arte tan complicado que te parece tan difícil de hacer encaje. También tuvimos una muestra en vivo de alfarería, un alfarero de Salvatierra de los Barros, que tiene una empresa familiar con dos hermanos más. Vino y los niños y mayores, pero sobre todo niños, tuvieron oportunidad de sentarse delante de un torno y hacer un pequeño trabajo, una vasija, un jarrón. Bueno, los niños estaban encantados porque además les quedó bastante curioso. Tuvimos animación en la calle de la mano del grupo de teatro Espacio 13, dirigido por Francisco Blanco. Esta vez nos han traído a cinco superhéroes veraniegos que durante 2 horas y media aproximadamente estuvieron por toda la Plaza del Altozano intentándose llevar al mayor número posible de niños hacia su superpoder. Los niños tuvieron la oportunidad de ponerse la máscara de su superhéroe favorito y participar con ellos en algunas pruebas que les ponían estos superheroínas y superhéroes, y bueno, la verdad es que tuvo muchísima afluencia de público y fue bastante divertido. Bueno, una vez que terminaron los talleres y la animación de calle, a las 11 la Academia Ilusión, dirigida por Lola Pérez, hizo un taller muy curioso que se llama Baile en Acción, en el que mostraron una serie de estilos de baile y dieron la oportunidad a la gente de, bueno, de junto con ellos, aprender algunos pasos. La verdad fue divertidísimo y la gente, yo creo que más de uno ese año sabrá, o sea, después del día 2, se habrán acercado allí a apuntarse a la academia.
Y seguido de eso, a las 11:30 aproximadamente, empezó la actuación musical que en La Coronada vino de la mano del cuarteto de saxofones Guasax. Este viernes se vuelven a ofrecer las mismas actividades, pero con una novedad. Bonaval montará una barra con veladores y comida, donde los beneficios irán destinados a Fernando Martos, para el tratamiento al que se tiene que someter. Estas mismas actividades, con la diferencia de que el grupo musical va a ser otro, se van a repetir en la Asociación de Vecinos Bonaval, concretamente en el Parque de la Paz, o el Bosque, como lo conocemos también. Van a ser el mismo bloque de actividades, es decir, las encajeras de bolillo, el alfarero, la animación de calle con los superhéroes, el pintacara. Vamos a llevar también los libros de las dos bibliotecas. El taller de baile de Lola también se va a realizar, y después a las 11:30 el grupo Aurum pues va a tocar allí. Y también hay una diferencia en Bonaval, y es que como allí en ese parque no hay ningún bar, como pasaba por ejemplo en el Altozano, la asociación ha decidido montar una barra con veladores, va a haber también algo de comer para que la gente pueda. Y los beneficios van a ir dirigidos a Fernando Martos, para paliar en la medida de lo posible, hacer frente al tratamiento al que se tiene que someter este hombre. Entonces, bueno, animar a la gente a que se acerque, aparte de que porque es divertido. En el Altozano hubo muchísima aceptación de los talleres, tanto por el público que acudió, como porque la gente se vio que se estaba divirtiendo. Pero aparte de eso, también animar a la gente para que de alguna manera colaboren en una causa tan, tan noble y tan importante como es esta. Margarita anima a todos los villafranqueses a participar en estos talleres y a colaborar con Fernando Martos. Se dedica a dar conciertos de piano en sitios curiosos, acompañado de 200 velas. Entonces es un entorno bonito y una música pues que merece la pena escuchar. Agosto, en tres plazas y un patio, culmina con una actuación curiosa que se va a celebrar el día 16 de agosto en el patio de la Casa de la Cultura. Un concierto titulado Un piano y 200 velas, a cargo del pianista David Gómez. Las entradas se pueden adquirir en la Casa de la Cultura a precio anticipado de 10 euros. Ahora le hablamos del tiempo que tendremos las próximas horas. Según la Agencia Estatal Meteorológica, en el día de hoy tendremos un tiempo soleado, donde la temperatura máxima será de 31 grados y 17 las mínimas. Para mañana se mantienen los mismos valores, aunque sí la mínima bajarán a los 15 grados. A partir del fin de semana volverán a subir las temperaturas. Hasta aquí el tiempo de información. Que pasen una buena tarde y hasta mañana.